donde la gran, digamos, todo converge, lo comentaron, en que es un programa entretenido, en que hay cosas que tenemos que ir abordando en temas específicos de la comuna de Bulnes, y que yo creo que para allá en algún momento vamos a ir apuntando. Por lo tanto, queremos agradecer y invitarles nuevamente a que sigan participando con nosotros a través del correo que aparece en pantalla, mandando alguna sugerencia de temas y comentarios de lo que hemos tratado en este momento. Hoy vamos a iniciar un tema que en cierta medida guarda relación con nuestro Bulnes y con todo nuestro país, y que se trata de lo que es la regionalización. Dentro de los panelistas ya habituales en esta conversación, se incorpora hoy día un gran amigo, Eugenio Medina, abogado, que va a participar con nosotros en la conversación del día de hoy en el tema de qué es la regionalización. Eugenio, buenas tardes, aquí estamos conversando. Muchas gracias por la invitación. Por lo tanto, iniciaremos nuestro tema haciendo un pequeño análisis de lo que fue el programa anterior, para iniciar luego con lo que es nuestro tema fundamental, principal en esta oportunidad, la regionalización. Don Hugo, ¿qué le pareció los comentarios y la evolución del programa? Es un programa que por primera vez estás en Bulnes, estás en Montero, por lo menos, tiene muchas cosas que mejorar. Evidentemente hubo algunos detalles en la presentación misma, en fin, pero la primera vez salió bastante bien. Y en algunos bloques, bueno, tenían que dar unas frases que estén un poco inconexas, no apareció. Pero son detalles que están corrigiendo y están muy bien de ahora en adelante. Y el tema en general, la verdad, lo que pasa en Concepción, nos va a afectar sí o sí.
En consecuencia, creo que debemos ampliar nuestro campo de visión y, en definitiva, poder de alguna forma hacer que Bulle sea conocido en la región. Hay instancias en las cuales hemos tenido la oportunidad para así poder hacerlo. Podemos nombrar distintas actividades culturales que se han desarrollado en esta comuna que han sido conocidas y de las cuales hemos necesitado el apoyo de la región. En consecuencia, creo que invito también a la comunidad a que podamos tratar de irnos involucrando en temas de mayor trascendencia e ir conociendo un poco cómo funciona nuestro país, cómo funciona nuestra organización regional, en definitiva, cómo podemos de alguna forma ocupar esta organización en beneficio de nuestra propia comuna. También invito, y creo que de la mayor relevancia, que la gente participe en estas actividades. Nosotros de esta forma podemos seguir adelante y tratar los temas que se les pueda interesar, así que me parece muy, muy importante lo que se ha aportado.